Hola, ¿cómo están? Se presume que un día como hoy, Benjamin Franklin realizó su experimento del volantín en una tormenta eléctrica. Lo que él logró demostrar es que efectivamente las tormentas eléctricas y los rayos son electricidad. El rayo es una poderosa descarga eléctrica proveniente de electricidad estática y viene acompañada con una emisión de luz, que son los relámpagos, y también con un sonido producido por la onda de choque. En 1752, Benjamin Franklin logró demostrar que el mismo fenómeno de los rayos y de las tormentas eléctricas son, de hecho, electricidad. El día de hoy les voy a mostrar un experimento que él utilizó junto con un pararrayos. De esta forma, él logró fabricar una alarma que podía predecir cuándo venía una tormenta eléctrica. Les voy a mostrar los materiales que necesitamos. Acompáñenme. Dos latas de bebida. Tijeras. Una bombilla, o puede ser también un lápiz, toalla de papel desechable, cables, una tab de lata de bebida, una bandeja o superficie plástica, wincha aisladora, hilo, papel de envolver plástico. Este experimento, conocido como las campanas de Franklin, fue de hecho inventado en 1742 por Andrew Gordon, pero Benjamin Franklin lo ocupó para poder predecir cuándo se acercaba una tormenta eléctrica y por eso quedó con el nombre de campanas de Franklin. Vamos a tomar nuestras latas de refresco. Vamos a utilizar un tab extra. Lo tengo. Y con el hilo lo vamos a enrollar en nuestra bombilla. También puede ser un lápiz. Lo importante es que sea de un material aislante. Y lo vamos a poner encima de nuestras latas. Yo aprovecho los tabs de mis latas para engancharlo. Lo importante es que el hilo esté colgando aproximadamente hasta la mitad y lo dejamos a una cierta distancia. Ahora vamos a utilizar la bandeja, que la vamos a ubicar por debajo. Lo importante es que la bandeja sea plástica. Esto ayuda bastante a mejorar cómo se puede ver el fenómeno. Y ahora voy a utilizar un poco de este envoltorio plástico. Voy a sacar envoltorio plástico y lo voy a dejar sobre mi superficie. Con el plástico en su lugar, voy a tomar toalla de papel y vamos a frotar nuestro plástico. Con cuidado, vamos a hacer que se pegue un poco al principio y luego vamos a comenzar a frotar. Voy a acercar mis latas y veamos qué ocurre. Tenemos nuestras campanas de Franklin. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros al frotar con la toalla el plástico, lo que estamos haciendo es cargar el plástico con una carga negativa a través de la frotación. Cuando hacemos contacto con el plástico y la lata, vamos a estar produciendo una redistribución de las cargas que hay en la lata. Recuerden que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas contrarias se atraen. De este modo, yo como aquí tengo cargas negativas, voy a hacer que las cargas negativas comiencen a desplazarse hacia el otro lado de la lata. De esta forma, voy a provocar una carga también en mi pequeña tapa. De hecho, si se fijan, ahí yo también estoy contribuyendo. De esa forma, en principio, el tab va a tratar de acercarse a la lata, va a pegarse y va a recibir toda esta carga, este exceso de carga negativa. Va a repelerse nuevamente para irse al otro lado, repitiéndose el mismo ciclo. Veámoslo de nuevo. Al realizar esto, estoy sumándole una carga negativa a mi plástico. Puedo acercar un poco más las latas. De este modo, mi tab lo que está haciendo es tomar cargas negativas o electrones de esta zona y las está trasladando acá. De hecho, yo al hacer esto, estoy contribuyendo a que pasen las cargas negativas de este lado hacia el otro. Benjamin Franklin utilizó este experimento para notar cuando en las nubes había una acumulación de carga. Él, a través del uso de un pararrayos, recolectaba este exceso de carga y lo bajaba hacia una parte interior de su casa donde había un instrumento muy similar a este. Cuando había un exceso de carga, en este caso dado por el plástico, en el cielo, las campanas sonaban y tenía su alarma de que eventualmente se vendría una tormenta eléctrica. Espero que les haya gustado, inténtenlo en su casa. Hay otras formas de realizar las campanas de Franklin, pero sin duda esta es
muy sencilla y muy entretenida. Espero que les guste, inténtenlo en su casa, comenten en las redes sociales cómo les va y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!